Muy buenas tardes con todos. Sean bienvenidos al tercer tema de la jornada del miércoles del exportador, hoy 4 de septiembre. El día de, de hoy estamos tocando a estas horas el tema de requisitos de acceso para la exportación de prendas de vestir a Suiza con la especialista Milagra Saranguri del Departamento de Calidad de Promperu. Recuerden que la presentación y la grabación va a ser compartida a todos aquellos que completen la encuesta de satisfacción, que al finalizar la ponencia se les hará llegar a través del chat. Igual invitarlos a que puedan realizar sus consultas a través del chat que durante la ponencia y al término también se estarán absorbiendo las dudas. Buenas tardes, milagros. Te cedo el pase para que puedas iniciar. Buenos días, buenas tardes, muy buenas tardes con todos. Gracias, Celia, por la introducción. Como ya lo he mencionado, Celia, mi nombre es Milagro Saranguri del Departamento de eh, Gestión de la Calidad, de acá de la Subdirección de Desarrollo Exportador. Eh, va a ser para mí un placer poder eh, brindarles información que espero sea de utilidad para cualquier gestión que tengan en mente en relación a una exportación a Suiza, no específicamente de prendas de vestir. Eh, bueno, el objetivo de esta capacitación va a ser eh, poder eh, fortalecer algunos conocimientos relacionados a estos temas regulatorios a fin de eh, de repente facilitar la adecuación del producto para la exportación a estos mercados y evitar cualquier problema no eh, bien como parte del contenido que vamos a abordar el día de hoy está la importancia de cumplir con los requisitos de acceso Luego veremos algunos requisitos arancelarios, requisitos no arancelarios. Parte de ellos están los etiquetados y la adecuación de la prenda en general. Para finalmente hablarles acerca de eh, eh, herramientas que nosotros hemos eh, elaborado y estamos desarrollando continuamente dentro del departamento para que puedan servir de eh, guía u orientación a ustedes, la comunidad exportadora. Entonces, eh, en principio vamos a ver que a Suiza lo, las principales subpartidas nacionales que estamos exportando son, por ejemplo, a base de pelo fino, ¿no? Es decir, de repente calcetería o de alpaca, eh, suéteres de eh, lano, pelo fino, ¿no? Ahí se especifica incluso si son de cuello. Eh, de cuello de cisne o no, guantes, mitones, manoplas y todo lo similar a fin también de pelo fino, chales, pañuelos, bufandas y similares, eh, los complementos de vestir, los pañuelos y demás eh, también de pelo fino, los cardigans también de pelo fino y eh, estas mantas de material textil o abrigos o chaquetas, capas, eh, todo relacionado a pelo o fino, eh, tanto para mujeres o niñas, hablando solo de los 10 principales productos eh, dentro del sector confección, no textil, ¿no? sino confección, eh, y acá hemos, estamos viendo que eh, son principalmente de punto y en menor proporción de tejido plano, ¿no? Para años que eh, las exportaciones han ido en aumento para Suiza, lo que supone pues que es un importante, un interesante mercado que está evolucionando, lo que está demandando, está valorando más nuestros productos a base principalmente de eh, alpaca, ¿no? Entonces esa es la prenda que más se valora en este en este país y podemos ver los movimientos de exportación que son eh, van eh, sostenidos en incremento y esa es la tendencia, salvo quizá la última subpartida nacional. Bien, entonces, teniendo como precedente esta, este desenvolvimiento de las exportaciones, las oportunidades que tenemos, en qué tipos de prenda, en qué tipos de fibra vamos a continuar. Con los requisitos, ¿no? ¿Por qué eh, son importantes cumplir con los requisitos? ¿Qué son los requisitos? Los requisitos no son otras cosas más que. Eh, regulaciones medidas que adoptan los países para proteger eh, su industria no para proteger su industria para proteger la población vamos a encontrar de acuerdo a la literatura eh, dos tipos de eh, medidas no las medidas arancelarias las medidas no arancelarias las medidas arancelarias comúnmente conocidas como los impuestos que graban los países para que puedan los productos externos ingresar no pagan una tarifa, pagan un arancel eh, y vamos a encontrar tres tipos de arancel o bueno, son más aranceles, pero son los tres eh, más conocidos, los más empleados, los más aplicados por estos países. Incluyendo al Perú, ¿no? Entonces, eh, seguramente vamos a encontrar los tipos de ad valoren, el tipo de arancel ad valoren, que es un porcentaje que se aplica sobre el valor SIF del total de la factura comercial, ¿no? Es un porcentaje. Y, eh, y los aranceles específicos, que son unidades monetarias por cada unidad física que ingresan a ese mercado. Los mixtos son aquellos que son más bien una mezcla de un valores, es decir, un porcentaje más una, uh, una unidad monetaria cobrada por cada unidad eh, específica que se haya ingresado. Entonces eh, esos son los tres principales eh, las tres principales medidas arancelarias ¿no? principales aranceles y actualmente pues como ya venimos repitiéndolo en muchos seminarios eh, los aranceles no son un problema los, los aranceles no son un problema debido a que hay convenios internacionales que se han suscrito entonces eh, con los principales mercados y esto significa que, eh, el casi 100% de nuestros productos ingresan a los mercados más importantes, al 100% liberados o parcialmente liberados ¿no? de ese arancel, de ese, de ese impuesto que graba el comercio exterior. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Eh, lo que sí eh, supone ser. Una preocupación para la comunidad exportadora a nivel internacional son las medidas eh, no arancelarias. ¿no? Las medidas no arancelarias son estas medidas eh, técnicas. Normalmente, el 80% de, eh, de la preocupación, de la dificultad de cumplirlos, se encuentran en las medidas sanitarias y fitosanitarias y los obstáculos técnicos al comercio exterior. Y vamos a encontrar precisamente que eh, las medidas sanitarias y obstáculos técnicos al comercio exterior se encuentran presentes a lo largo de la cadena de valor de, eh, del proceso productivo de un, de un bien, ¿no? En este caso, el sector confecciones. Eh, normalmente eh, es, va, es muy relacionado, muy vinculado las medidas sanitarias fitosanitarias a lo que son alimentos, medicamentos, dispositivos médicos, cosméticos y un largo etcétera. Pero eh, las confecciones también, al ser una industria que emplea químicos eh, para el desarrollo de un producto, también cae en este campo, ¿no? En las medidas sanitarias fitosanitarias que están orientados a garantizar la inocuidad y la la salubridad de los productos. Eh, eh, a diferencia de los obstáculos técnicos que no están orientados a, a garantizar inocuidad, pero sí eh, estas normas sirven para poder establecer características eh, determinadas en un producto que ayuden al usuario final eh, a prevenir cualquier tipo de enfermedad. ¿no? Eh, por ejemplo, si es si es eh, de repente um, alérgico, eh, tener una normativa etiquetada que les pueda advertir, ¿no? Que ese producto puede, puede hacerle daño, entonces... Esto está, está configurado como un obstáculo técnico. Las normas de seguridad, en el caso, por ejemplo, de prendas de vestir, por los, eh, para las prendas de niños, en el caso de las normas de, de producto orgánico también, vamos a ver que estas son normas vinculadas o enmarcadas en, eh, como un obstáculos técnicos al comercio exterior, distinto a las medidas sanitarias y fitosanitarias, que son estas normas conocidas como, por ejemplo, eh, los colorantes eh, que se emplean, ¿no? los límites máximos permitidos en cuanto al uso de, eh, o, o, la, o el contenido que debe de tener de repente en, en un producto, ¿no? los metales pesados, de repente el plomo que podemos encontrar también en las prendas el formaldehído que también lo encontramos en las prendas muchas veces para, para que la prenda se vea mejor no para desarrollar un mejor producto pero el uso excesivo ya se ha demostrado puede generar eh, un efecto adverso a la salud del consumidor puede generar desde una alergia simple una reacción en la piel hasta un cáncer no entonces eh, Demostrado está, hay sustento, sobre eh, los efectos que, eh, que existen actualmente en industria textil por el uso, la frecuencia de uso al contacto de la piel sobre, eh, sobre estos, estas, eh, estos, estos sustan estas sustancias que se emplean en la industria textil, y por eso es regulado ¿no? a través de las distintas normas. Ahora eh, vamos a hablar ya conociendo un poco qué son las regulaciones, por qué son importantes cumplirlas. ¿no? Primero, porque son medidas de gobierno que los países adoptan y son de estricto cumplimiento, no son negociables, son mandatorios y por lo tanto eh, es importante, necesario eh, cumplirlos. ¿no? Eso no, no está nunca en discusión, son reglamentos. Um, y precisamente en el Perú eh, se ha demostrado con empresas peruanas, incluso del sector textil y vestimenta, que eh, las empresas tienen dificultad en mantenerse con las exportaciones sostenidas en el tiempo, precisamente eh, por problemas de financiamiento y en segundo lugar, importancia, por los problemas de... Eh, conocer estos reglamentos, cumplir, adecuar los productos, ¿no? Entonces hay una dificultad en cumplir los, los las regulaciones. ¿Me pueden escuchar? ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Perfecto, entonces me parece que me escuchan y les decía, eh, es la dificultad de cumplir con estas regulaciones para las empresas. Normalmente en prendas de vestir vamos a ver que eh, están configurados en el cumplimiento de estos reglamentos específicos de origen, que muchas veces pues nosotros importamos insumos, materias primas para eh, construir un, un pantalón, un polo. ¿No? Eh, y lamentablemente pues hay, un, hay una restricción con respecto de repente al, al empleo de un hilo de una tela no que eh, tenga que ser necesariamente originaria de las partes que suscriben el convenio y por desconocimiento nuevamente las empresas simplemente tra tramitan el certificado de origen presentan sin la documentación sustentatoria y luego se generan los problemas no si bien es cierto muchas veces las aduanas eh, eh, de estos mercados como Suiza por ejemplo confían en el documento que se les está proporcionando no eh, pero hacen siempre controles posteriores como la sunat y si ustedes no tienen cómo demostrar que realmente todos los, los insumos, las, los productos terminados que están enviando son originarios y cumplen con estos, estos reglamentos eh, en el marco de estos convenios, entonces eh, viene una infracción. No tanto para ustedes, sino para quienes van a, a nacionalizar la mercancía en destino, pero repercute negativamente a la relación que hay con ustedes, porque son los proveedores. Eh, y, y, lo que, y lo que se busca es que ustedes puedan continuar exportando en el tiempo, ¿no? Y que esas exportaciones vayan en aumento y no lo contrario. Entonces, eh, eh, en origen hay mucho problema con el certificado de origen y, eso, y sus reglamentos. Y en destino, pues están los reglamentos específicos de productos que puedan. Estar relacionados, por ejemplo, con una norma de etiquetado, que puedan estar relacionados con una norma de seguridad específica o una norma de restricción de sustancias tóxicas o sustancias químicas. ¿no? Bueno, en Suiza, en Suiza particularmente, no vemos eh, rechazos en el, en el tiempo vinculados a sustancias tóxicas, son más de seguridad, ¿no? vinculados a, a la seguridad. Por ejemplo, en esta en, en esta en este saco de dormir van a ver ¿no? que, que, fueron, eh, que fueron observados debido a la información de seguridad. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque tenía unos pequeños cordones, unos pequeños lazos ahí que se pueden soltar. Entonces eh, no, no son muy seguros, se pueden soltar fácilmente en el caso de este short que, eh, que vemos en pantalla también no fueron, fueron observados y también por temas de seguridad no por, por los cordones por los cordones y vamos pasando y vemos acá otra prenda de vestir que es una, es una polera y eh, lo mismo, ¿no? Por riesgo de estrangulamiento, los cordones que son muy largos no cumple con la directiva de la Unión Europea de seguridad. Entonces, eh, ya habíamos mencionado cuáles son los principales, las principales subpartidas nacionales que nosotros exportamos, ¿no? Cuáles son los principales productos. Eh, en relación a las regulaciones arancelarias, eh, cabe mencionar que las partidas tienen una preferencia arancelaria en el marco del convenio que tenemos con el EFTA, no, con este bloque del EFTA del cual es miembro Suiza. Y vamos a ver que los aranceles eh, son de tipo específico, no. Van a ver ustedes ahí 152 francos por cada 100 eh, kilogramos que ingresen a, a, a Suiza. Eh, y así vamos a ver entre 152 francos y 130 francos por cada 100 kilogramos el tipo de arancel eh, específico que eh, aplican en Suiza. Pero como les decía, debido a que tenemos un convenio suscrito eh, con el EFTA, del cual es miembro Suiza, nosotros... Eh, Hemos negociado, Perú ha negociado muchas partidas dentro de ellas eh, del sector textil y confecciones. Por ejemplo, una, la principal partida que nosotros exportamos dentro del sector confecciones es la 611594, eh, ¿no? las calzas, las medias, los letardos, todos los productos afines a base de pelo fino, o sea, de alpaca. Y estos, eh, esta partida, esa subpartida del sistema armonizado, tiene un tratamiento preferencial de grabación total eh, en el marco del EFTA y estaría liberándose ese 321 francos por cada que salto, 321 francos por cada 100 kilogramos al 0% siempre que se cumple el reglamento de origen y si se cumple, pues se tramite el certificado de origen. ¿no? Este certificado de origen, este documento es actualmente emitido por gremios autorizados por el MinCETUR como ADEX, la Cámara de Comercio de Lima, la Sociedad Nacional de Industria y, eh, y es tramitado a través de eh, la ventanilla virtual. Es el trámite ahora es virtual, ya hace mucho tiempo a través de la UCE y este certificado lo podemos obtener en, de acuerdo a los plazos, a tres, en tres días. ¿no? Tiene un costo, si tiene un costo aproximado por medio, no, no más de 45 soles. Y el costo es el mismo en cualquier gremio autorizado. En relación al reglamento, a los requisitos no arancelarios, vamos a encontrar este, este reglamento específico de producto que es el requisito de etiquetado. Las autoridades en Suiza no requieren ninguna autorización previa para el ingreso de prendas de confección, como sí los hay para los alimentos, por ejemplo, los medicamentos. No, no, no se requiere ninguna autorización. Las autoridades en Suiza nos manifiestan que el reglamento que adoptan para, uh, para la divulgación de información ¿no? eh, del etiquetado, eh, es, el, es la 1007 del 2011 del reglamento europeo. ¿no? Ellos adoptan este reglamento, lo hacen suyo y entonces eh, lo que corresponde es qué información debe de contener la etiqueta que, eh, de los productos que van a ir eh, eh, adheridos en nuestros en nuestras prendas de vestir para la exportación a Suiza, ¿no? Entonces, acá en ese reglamento eh, que adopta Suiza, nos dice, ¿no? Que en principio van a considerar un producto textil a cualquier prenda que eh, tenga el 80% de su peso fibras textiles, ¿no? Entonces, eh, partiendo desde ese punto, vamos también a... A resaltar que la etiqueta, de acuerdo a ese reglamento, debe fijarse de modo seguro, con caracteres eh, tipográficos uniformes en cuanto a su tamaño, estilo y fuente, pero no menciona, como ya sabemos, eh, tamaños de letra, estilos de letra, fuentes, no. Pero sí eh, destaca que deben ser eh, las etiquetas adheridas, fijadas, y, eh, tener, eh, y ser visibles, ¿no? Ser visibles, cospicuas, pertinentes, ¿no? deben proporcionar información visible. Eh, en cuanto al, al idioma, también acá resalta que se debe ofrecer en el idioma eh, oficial del Estado miembro. En este caso, en Suiza tenemos cuatro idiomas oficiales. ¿No? Más adelante lo vamos a ver eh, y vamos a continuar en cuanto a la composición. Ya habíamos visto para la Unión Europea estos temas y, y bueno, aplica también para Suiza. La composición cuando, que, que se va a expresar cuando solo tenemos una fibra debe ser de 100% o todo o puro y no debe dar lugar a, a ninguna desviación, ¿no? Puede eh, haber una contaminación, de repente un, un restos del 2% permitidos, siempre que, eh, que producto de el, del procesamiento industrial, inevitablemente eh, se tenga que siempre hayan residuos, ¿no? Estas, eh, est estos residuos, estas estas fibras extrañas. Pero no, no se admiten tolerancias cuando hay una sola fibra, es, debe ser 100%. En cuanto a, a las fibras, cuando hay decoraciones en prenda, por ejemplo, tienen ustedes una cinta, tienen un moño, un ornamento, eh, cualquier decoración. No es necesario que se declare la composición de ese ornamento, de ese adorno, ese, ese componente decorativo de su prenda, si éste no supera el 7% del peso total de la prenda, ¿no? Si no supera, entonces no hay problema. En el caso de eh, tener estas prendas con distintas partes, de repente ustedes tienen una, un abrigo, ¿no? Y ese abrigo tiene eh, una capucha y esa capucha eh, no tiene la misma composición de las fibras y también las mangas, de repente, no tiene eh, la misma composición de las, eh, de, de, del cuerpo principal, ¿no? Son partes diferentes. Entonces, ustedes, si ven que el 30% del de peso total de esa parte, de, total del producto, eh, se supera, ¿no? El en el 30% total de esa parte supera el producto, entonces sí tienen que eh, declarar, ¿no? Esa esa parte, si son coderas, si son brazos, si son la parte de la espalda, si tienen partes distintas, se tiene que declarar, ¿no? Eh, si supera el 30% de la superficie total del producto, del peso total del producto, entonces se tiene que declarar eh, indicando cuál es el porcentaje por, eh, que, de composición de esa parte extraña, ¿no? De los codos o del brazo o de los eh, de, de la capucha o de la parte extraña. Igualmente, los forros tienen que, eh, se tienen que declarar, tienen que declararse, a menos que no sean forros principales, ¿no? no en ese caso no es necesario. En cuanto a, a desviaciones, errores, en cuanto a la declaración, puede haber un margen de error de 3%, más o menos, eh, cuando son mezclas, ¿no? Recordemos que cuando son fibras de una sola composición, de una sola fibra, no hay tolerancia, pero si sí son mezclas de fibras, en ese caso sí hay una tolerancia de 3%. Y vamos a, a ver entonces cuál sería el etiquetado, ¿no? Vamos a ver que eh, por usos y costumbres, siempre eh, para facilitar la decisión de compra del consumidor, hay un sistema de tallaje, ¿no? En el reglamento, este sistema de etiquetado eh, referente a las tallas puede ser expresado con letras o con números, ¿no? Indistintamente. Eh, y el país de origen, por temas de trazabilidad, sí es importante que se, que se coloque en la etiqueta, ¿no? Asimismo, va a ser necesario que se declare el porcentaje de fibras. Expresados de mayor a menor, con el nombre genérico de, eh, de esa fibra, que lo vamos a encontrar precisamente en el anexo número 8 del reglamento 1007. En cuanto a las instrucciones de cuidado y conservación de la prenda, están, estas están, eh, están basadas en la ISO 3758 y Suiza hace referencia a la versión 2023. ¿no? En cuanto a la declaración de responsabilidad sobre quién está distribuyendo, comercializando o va a ser, ser responsable del de, eh, producto en territorio suizo, pues es eh, recomendable que se, que, y siempre va a ser así, la empresa domiciliada en Suiza, es decir, sus clientes. Eh, también en el reglamento, en el artículo 24, es importante que se advierta ¿no? en las etiquetas si hay sustancias eh, que puedan generar algún tipo de, de alergia y la recomendación que se hace para esto. ¿no? Contiene, eh, contiene se me ocurre formaldehído, se recomienda lavar antes de usar. ¿no? se eh, contiene eh, algún tipo de sustancia. Se recomienda no usar, se recomienda no usar en, no se recomienda el uso en niños pequeños de no sé cuántos años, ¿no? Entonces, eh, eso es, eh, eso está, está enmarcado en el eh, artículo 24 del reglamento 1007. Ahora, como les decía, en Suiza vamos a encontrar cuatro idiomas oficiales. Está el francés, el alemán, el italiano y el reto románico. Estos cuatro idiomas. Entonces, ustedes, lógicamente, cuando van a adquirir, van a hacer la negociación con el cliente, van a, a, a conversar estos aspectos, ¿no? El idioma que, que se debe consideran el etiquetado va a ser el que predomine en esa, en esa localidad al que ustedes están dirigiendo. Eh, no obstante, pues eh, los, los suizos hablan con bastante fluidez cualquiera de estos idiomas. Entonces, cualquiera de esos idiomas legalmente eh, es, eh, es admitido, ¿no? Es aceptado cualquiera de esos idiomas. Entonces, Pasamos, pasamos, eh, pasamos, pasamos a ver las instrucciones de cuidado y conservación de la prenda. Eh, es muy importante que, que se revise siempre la norma voluntaria ISO 3758, que ya no se hace voluntaria cuando un país la, la adopta, ¿no? Cuando la adopta y la. la, la la incluye dentro de un reglamento, deja de ser voluntaria. En este caso, no, eh, dentro del reglamento 1007, no cita el, 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 la norma ISO 3758, pero nuevamente, por, isos y, por usos y costumbres, por una buena práctica comercial, se recomienda siempre que haya instrucciones de cuidado y conservación de la prenda. Eh, y pueden ustedes colocar esta información de las instrucciones de cuidado y conservación de la prenda, ya sea uh, con las, eh, las instrucciones textuales, no, los textos que dejan, o la información eh, pictográfica, no, de esta bate, este triángulo, este cuadrado, que puedan dejar o ambas, cualquiera de las de esas opciones es válido eh, y pero si ustedes están empleando eh, la ISO 3758, que es la que se recomienda dentro de Suiza, y van a emplear eh, la simbología, los pictogramas eh, de esta norma, pues tienen que ceñirse a las características, ¿no? A las características que estas tienen. Es decir, eh, la norma ISO 3758. No, no indica dentro de la simbología una batea con una mano eh, negra, totalmente oscura, eh, entrando de forma diagonal, ¿no? no, 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 no tampoco de la, de la otra figura que vemos a la derecha. Eh, la ISO 3758 representa el lavado a mano con una batea y una mano entrando de forma totalmente eh, vertical. no. entonces, eh, esas son las diferencias que sí vamos a hallar y eh, que debemos de tomar en cuenta. al igual que en otras eh, normas, vamos a ver que eh, los ciclos van a estar expresados por eh, las, las rayas debajo de las bateas. ¿no? que van a hacer referencias si ese va a ser un ciclo delicado, muy delicado cuando se va a lavar a máquina. Eh, la temperatura expresado por esos números que vamos a encontrar en las bateas y las advertencias, por supuesto, que no se tiene que lavar la prenda o el producto eh, con, una, con una cruz de San Andrés eh, sobre la batea, no. Entonces, los tipos de lavado. Esta es la primera. Esa es la primera instrucción, el tipo de lavado y va en ese orden, ¿no? Lavado, blanqueado, secado, eh, planchado y eh, limpieza profesional. Vamos a ver el blanqueado, por ejemplo, eh, de acuerdo a la ISO 3758 en su versión 2023, el año pasado, eh, hace referencia a que el tipo de blanqueado está expresado por un triángulo isóceles. Con un fondo blanco, ¿no? A diferencia de otras normas. Y la advertencia eh, es, es bastante simple: la cruz también de San Andrés sobre la misma figura. Uh -huh. eh, ¿Qué va a significar esa cruz? Es que no, no la advertencia de que no se puede blanquear esa prenda, ¿no? Asimismo, están los tipos de secados. Vamos a encontrar tipos de secados a máquinas y si, tipos de secados naturales. Cuando la prenda no se puede secar de forma uh, de, a máquina, no se puede secar a máquina, se tiene que indicar eh, inmediatamente después cómo si sí se puede, cómo se debe secar, ¿no? Si colgado una cuerda, si a la sombra, ¿no? Si tendida, esas, esas instrucciones se tienen que dejar y además también vamos a ver que eh, hay, hay algunas distintas representaciones de los tipos diversos de secado natural que hay y que recoge la, la, la norma, ¿no? Por ejemplo, en la etiqueta que hemos encontrado Suiza, eh, en algunos productos no necesariamente la etiqueta tiene que estar adherida porque los productos pueden ser muy, muy delicados, como las medias, por ejemplo o de repente a algún tipo de, de prenda delicada que se pueda dañar cosiendo el, la etiqueta, ¿no? Entonces, eh, ahí sí que se permite un tipo de etiqueta como la que estamos viendo y ahí nos dicen, ¿no? Que eh, el producto mmm, puede lavarse a máquina, a, a, a una temperatura, ¿no? No se debe de usar. Eh, blanqueador, ningún, ningún tipo de elegía, eh, y que puede secarse a máquina a, a un ciclo delicado, ¿no? A un ciclo de, delicado puede secarse eh, y que puede plancharse también ahí nos dice no el planchado expresado por puntos dentro de la figura van a representar la temperatura que se puede emplear eh, acá por ejemplo en el ejemplo de este producto dice que se debe de planchar a una temperatura baja y advierte ahí está advirtiendo que eh, en el caso que se desee lavar el producto o hacer una limpieza profesional un tipo de lavado al seco por ejemplo eh, no está o un lavado al húmedo un, tampoco no se puede porque usan sustancias eh, químicas entonces eh, dañaría el producto y cómo se sabe qué instrucciones nosotros debemos de eh, colocar en nuestra etiqueta en principio, ustedes que fabrican los productos saben si el producto tiene buena solidez, si el producto, eh, por ejemplo, es muy delicado o si necesita un tipo de lavado más intenso, con una temperatura más intensa, porque de repente se tratan de eh, uniformes. De uniformes de construcción, de uniformes de, de, de hospitales. Entonces, ahí sí que se tiene que desimpregnar toda la... No solamente la suciedad, sino también de repente algunos microbios, ¿no? Que se puedan haber adherido a la prenda. Entonces, hay que matarlos con mucha agua caliente. Entonces, ahí colocamos la instrucción. El tipo de instrucción que corresponde de acuerdo a la prenda. Según nosotros eh, vayamos... Eh, estudiando nuestro propio producto. Si no podemos sacar este tipo de conclusiones, podemos apoyarnos en instituciones, en laboratorios, por ejemplo, acreditados por INACAL, que puedan hacer eh, los, los ensayos necesarios, las pruebas necesarias para ver cuánto resiste la prenda, eh, y determinar en cuanto a la calidad, eh, para que se determinen cuántos, qué instrucciones deben realmente de, de, de llevar la etiqueta, ¿no? Porque si ustedes le colocan que el producto debe ser lavado a máquina, cuando el producto debe ser lavado a mano, porque es muy delicado, entonces el, el suizo que lee, eh, que, que, que normalmente eh, está acostumbrado a seguir instrucciones, va a lavar a máquina y la prenda se va a, a dañar, ¿no? Y va a asociar el producto a un producto de muy baja calidad con poca resistencia al desgarro eh, y seguramente la va, a, la va a descartar rápidamente y no va a volver a comprar más el producto. De ahí la importancia de eh, dar las, eh, las instrucciones correctas. Ahora, si ustedes van a incluir instrucciones de lavado, de instrucciones de cuidado y conservación en general, las que estamos hablando, eh, ahí sí se, se, tome, se someten a la ley. De protección al consumidor, ¿no? Porque este consumidor podría decir: Yo he lavado de acuerdo a como me han dicho, la prenda es, por ejemplo, ahí se exporta mucha lana y ustedes le dicen que seque a máquina, el producto se encoge, el producto ha costado caro seguramente, ellos se pueden quejar. Claro, no mmm, la responsabilidad no va a recaer tanto en ustedes, sino más bien en la empresa domiciliada en Suiza pero va a afectar nuevamente, repito, la relación que existe entre ustedes exportadores y el cliente distribuidor que va a comercializar los productos en Suiza. Entonces, sí es muy importante eh, comunicar correctamente a través de la etiqueta cómo puede cuidar la prenda por mucho más tiempo para conservar las, las características, las, las cualidades de la prenda por mucho más tiempo ¿no? y que le duren y ahora muchísimo más tomando en consideración que ya entró en vigencia y está aprobado el reglamento de eh, diseño ecológico de productos sostenibles en la Unión Europea y es más que seguro que la que Suiza va a adoptar como adopta muchas normas de la Unión Europea también esos reglamentos entonces eh, acá se está buscando que eh, los productos Tengan una mejor calidad para evitar precisamente que eh, se descarten con rapidez y eso impacte en el medio ambiente, a, impacte en, eh, de repente en el clima, ¿no? con, con todo lo que estamos viendo. Y para eso la calidad es muy importante, ¿no? Cómo lo, cómo lo percibe el, el cliente en, en el uso. Eh, entonces, sí, hay que, ver, hay que ver el tema de la calidad en los productos. Y la vida útil, ¿no? Prolongar la vida útil de ese producto. Tenemos que ir trabajando en eso porque esto ya eh, en el 2020, en el 2027 va, estamos en el límite en donde todo va seguramente a entrar en vigencia, seguramente darán algún tiempo de, de adecuación, como siempre, ¿no? 48 meses posiblemente, ¿no? Eh, bien. Cerrando ese ese capítulo de el etiquetado, vamos a ver qué productos están exentos, no están obligados a, a tener una etiqueta. Los brazaletes, las correas, los lienzos pintados, por ejemplo. Eh, los protectores, lo, los juguetes, las partes textiles de calzados no están afectos, los artículos de viaje tampoco, los embalajes tampoco, ¿no? las puntas de eh, para las para diferentes productos no están eh, tampoco eh, obligados a, a etiquetarse. En cuanto al tallaje en Suiza, nuevamente Suiza adopta esta norma voluntaria, la en 300 la, 304, la 13402, que es una norma eh, de tallaje basado en dimensiones antropométricas de eh, las personas ¿no? en, en Europa. ¿Por qué? Porque normalmente en Europa, siendo inclu incluso dentro del mismo bloque de la Comunidad Europea, Dentro del EFTA también, la, la morfología, la, las dimensiones, como les decía, antropométricas son casi iguales, ¿no? Son muy altos, eh, son, tienen, son más robustos, la mayoría. Entonces, bajo ese promedio es que ese, eh, se, se emitió esta norma y. Eh, pero, ¿por qué? Porque hay un, un sistema de tallajes que cada país tiene, ¿no? En Rusia usan, por ejemplo, para un vestido de, de proporciones eh, con busto 88 centímetros, cintura 72 más menos, cadera 96, es de, de, de 12, ¿no? De Noruega, Suecia, Finlandia, 78. Bélgica, Francia, 40 en Italia 44. En Estados Unidos, 10, bueno, muy lejos, ¿no? Y en Suiza, 38 OS. Entonces, eh, no, ha, no está estandarizado y lo que se busca es facilitar eh, le, al consumidor eh, la elección de los productos, ¿no? Entonces, si eh, hacen con esta norma lo que van a, a lo que están buscando es Precisamente que, los, eh, que la industria vaya uh, incorporando dentro de su sistema de tallaje un solo sistema para eh, ya sea expresado en números o en letras para que puedan facilitarle tanto a, a los fabricantes como a los consumidores la, el entendimiento, no, la elección de la prenda. Bueno. Eh, y finalmente, con respecto a otros requisitos no arancelarios también, habíamos hablado de eh, los requisitos específicos de producto, como el etiquetado ¿no? que, la, que Suiza adopta, la 1007 de la Unión Europea, y para sustancias químicas adopta también las directivas de seguridad de la Unión Europea. ¿no? que hablan de cordones, eh, de cordones, de partes pequeñas, ¿no? eh, que pueden generar riesgos de eh, asfixias, eh, riesgos de estrangulamiento y por otro lado también están las, eh, las directivas de inflamabilidad en prendas en, de sustancias químicas eh, eh, que está basado en las normas REACH ¿no? que se deben de eh, las empresas deben siempre de asegurarse de que los proveedores eh, les vendan insumos como telas, eh, hilos y todos los demás componentes libres de sustancias tox o dentro de las de las partes por millón controladas o permitidas eh, en las normas RITS, ¿no? De las más comunes que se van a, que se van a encontrar en la industria y por las cuales son normalmente rechazados los productos, son, eh, por ejemplo, eh, los tintes, ¿no? Los tintes alergénicos, carcinógenos, los colorantes azoicos, las aminas, el formaleído. ¿no? Y también vamos a encontrar también aquí un poco de metales pesados como cadmio. En los casos plomo, ¿no? Entonces, sí eh, está regulado, pero están basados en las normas REACH, en las directivas europeas. Bueno, en cuanto a adecuación de productos, también en Suiza eh, es importante comentar que eh, la seguridad de, eh, de la población, ¿no? Eh, es, es una prioridad. Y sí hay controles eh, relacionados a la seguridad que ya hemos visto, no han habido rechazos por cordones largos, ¿no? que superaban la medida, normalmente son 7 centímetros aproximadamente, no más. No pueden haber cordones alrededor del cuello, pero acá sí los hay. Entonces han habido rechazos, ¿no? Eh, y hay algunas normas voluntarias internacionales que precisamente ayudan a las empresas a instaurar un sistema de gestión que esté orientado precisamente a, a generar eh, acciones de control, acciones de control que pueda garantizar que el producto es seguro. ¿no? Entonces, eh, está, por ejemplo, o Ecotex, estándar 100, que está orientado a. a a garantizar que los productos están libres de sustancias tóxicas, entonces es seguro para el consumidor, que no le va a generar alergias, que no le va a generar ningún tipo de enfermedad eh, o disrupción de endocrino en el tiempo. Entonces sí está, sí es muy importante. Y paralelamente también a su vez, eh, son certificaciones que garantizan que la industria, eh, al no tener esas sustancias en las prendas, pues no va a... Disculpen, les ofrezco una disculpa. Tenemos ahora en la oficina problemas de conexión con internet. Eh, déjenme saber, por favor, si se escucha. Regresó, regresó. Listo, muchas gracias. Nuevamente las disculpas de, del caso ya veníamos terminando la, la capacitación. entonces, eh, ustedes pueden escribirme igual. Eh, si tienen cualquier consulta, estamos solo hablando de forma bastante general acerca de las regulaciones, de las exigencias que hay en suiza. pero eh, siempre es mejor ver cuál es el producto. no, a veces los productos pueden ser dependiendo del usuario final, dependiendo de las características. Eh, que pueda tener, de los componentes que puedan tener, eh, puede siempre las regulaciones pueden variar, ¿no? De repente a, a veces aplican sustancias químicas, a veces aplican eh, la directiva de seguridad, a veces no. Va a depender mucho del diseño del producto. Entonces, los, los invito a, a revisar las, las láminas. Si tienen alguna consulta, pueden hacerla llegar a través del correo. Voy a estar atenta a esa comunicación y finalmente pues hablarles, ¿no? Eh, después de haber comentado todas estas exigencias de las acciones que estamos tomando oh, precisamente en beneficio y para que puedan ser aprovechadas de cierto modo las empresas del de sector confecciones, nosotros estamos brindando en el departamento eh, distintas capacitaciones, talleres, programas, seminarios, charlas. Eh, y a su vez, también dependiendo del, del nivel de información que se requiera, programas mucho más especializados que están orientados de repente desde una revisión de una etiqueta hasta ver si los productos cumplen en cuanto a sustancias, porque ya hemos hecho análisis de laboratorio, ¿no? En, y también eh, revisado, por ejemplo. Eh, la composición de los productos para ver si están cumpliendo con algunos requisitos específicos en el marco de convenios. Entonces, hay una serie de acciones que se toman. También hay guías, hay estudios, boletines que van a poder encontrar en exportemos.p. Eh, hay una guía textil multipaís actualmente que puedan revisar y hay asesoría ¿no? presencial por ejemplo a través de la plataforma de PromPerú en Basadre, hay canales de comunicación diversos correos por ejemplo lamentablemente eh, a, a veces no es suficiente no hemos, eh, hemos, hemos escuchado que eh, y hemos recibido muchas consultas también relacionadas a la necesidad de poder revisar de repente eh, si se está cumpliendo con un reglamento en cuanto a etiquetado. Y aunque tenemos herramientas diversas de mucha información, ah, existe ahora el simulador de etiquetado, esta herramienta que no solamente contiene información teórica, sino que eh, ustedes pueden incluir, pueden colocar la información de sus productos para poder generar una etiqueta de acuerdo a las exigencias de ese mercado, ¿no? van a encontrar referencias de las normas para que puedan también eh, leerlas e informarse. Pero es una herramienta que les puede ser de utilidad tomando en consideración que eh, el 81% o el 83% de los rechazos normalmente se dan por etiquetado, ¿no? por mal etiquetado. Eh, bueno, acá les dejamos la, la herramienta y finalmente... Eh, quedo atento a las, a las preguntas, quedo atento a las preguntas que puedan haber. Muchas gracias Celia. Voy, voy leyendo las, las preguntas. Acá de Javier Chávez. Sí, sí. sí Milagros, tenemos la pregunta de Javier Chávez que nos dice: ¿dónde puede encontrar la guía textil? Si se la pueden proporcionar por correo o hay una ruta. Sí, la pueden encontrar a través de exportemos.p Igual me pueden escribir, les puedo ayudar a, con el enlace directo. Si, si no la identifican, nos pueden escribir también al correo sin ningún problema. De acuerdo, también Pedro nos consulta: ¿el laboratorio de Inacal puede ser un laboratorio para procesar a enviar testing para exportación? en relación a, a los laboratorios, ustedes pueden hacer muchos análisis de laboratorios siempre tomando en consideración que estén acreditados por INAcal no. En Suiza particularmente no exigen que ciertos análisis estén acreditados por Suiza o por alguna por, por el Consejo Europeo por ejemplo. No, no, no lo exigen de esa manera como lo exige de repente Estados Unidos. Por lo tanto, ustedes pueden hacer los análisis de laboratorio acá siempre que sean acreditados por INACAL, ¿no? Eso sí. Gracias, Milagros. Tenemos una última consulta por Joseph, que pregunta para las empresas comercializadoras de productos textiles no productores. ¿Cómo sería la estrategia de ingreso a Suiza, a Suiza, perdón? Bueno, al ser empresas que solo comercializan y no, no fabrican, eh, definitivamente siempre tiene que haber un plan de exportación, ¿no? De acuerdo a las condiciones en las que nos encontramos definitivamente va a tener que depender mucho del de proveedor quien fabrica las materias para poder desarrollar un producto de tal forma que pueda cumplir con las exigencias de ese mercado. Entonces es mucho planeación y es mucho eh, la conversación y la negociación que vaya a ser con los socios, que en este caso son sus socios estratégicos, para poder eh, cumplir con las exigencias de estos mercados y poder tener exportaciones sostenidas en el tiempo, ¿no? De lo contrario, eh, podría tener problemas por de repente defectos en la prenda. Y como les decía anteriormente, lo que se busca actualmente en la industria textil es que se prolongue más la vida útil de los productos y eso está asociado mucho a la calidad, ¿no? Que no hayan problemas de solideces, que no hayan eh, problemas de repente con los cierres. Eh, con los ornamentos que se puedan colocar, ¿no? eh, resistencias al desgarro, porque de lo contrario eh, cualquier consumidor va a desechar con más rapidez la prenda. Es, es trabajar de la mano con el proveedor si son solo comercializadores, exportadores. De acuerdo, gracias Milagro. Bueno, acá tenemos dos preguntas más, a ver si todavía nos alcanza el tiempo. Este Jorge nos dice: en caso sea comercializador de prendas de alpaca, ¿qué documentos debería solicitar a su proveedor para sustentar que su producto es del material que se, es, que se está indicando en la etiqueta? Para prevenir algunas futuras incidencias con aduana de Suiza. Nos consulta. Bueno, en, en principio. Eh, es recomendable que hagan un análisis de composición o le soliciten a su cliente siempre dentro de la ficha técnica la composición de la fibra, no sustentado en análisis. Estos son controles mínimos que nosotros tenemos que hacer para garantizar y estar seguros realmente que lo que le vamos a ofrecer y lo que vamos a publicitar del producto es el, eh, lo que estamos adquiriendo, no 100%, 50% o puro, total. Um, y en cuanto a, a sustancias, eh, a sustancias químicas, eso va a depender mucho del proceso al que haya sido sometido. no, normalmente hay proveedores que están certificados. Con, eh, o hacen análisis de laboratorio y es recomendable siempre solicitarles estos análisis de laboratorio de, de sustancias tóxicas eh, y por otro lado conocer las directivas de seguridad en el caso de que vayan a ustedes a exportar prendas para niños no y les decía cada prenda dependiendo del diseño va a estar sujeta a distintas eh, exigencias y, y es recomendable eh, que en ese proceso, si aún vamos a iniciar por primera vez una exportación, pues nos apoyemos de, no solamente de estudios, sino también de instituciones, ya sea de PROM Perú o de los gremios, para poder eh, asegurar que en el proceso no, no, no se nos vaya a escapar ninguna eh, norma o vayamos a desconocer alguna situación que pueda perjudicar no eh, el ingreso del producto en ese mercado. De acuerdo, milagro. Por último tenemos la consulta de Pedro que dice en Suiza no exigen certificados o Cotex. Precisamente eh, hemos hecho consultas a autoridades suizas y ellos nos han manifestado que no hay. Eh, documentos o autorizaciones previas que deban emitir para el ingreso de textiles o confecciones. Mm, que sí, a diferencia de alimentos, medicamentos y otro tipo de productos, los que sí necesitan pues tener un nivel de seguridad mucho más alto, se piden. En confecciones no, no es así. Pero eh, hay normas de productos específicos que adoptan como por ejemplo la 1007, las directivas de seguridad, las normas REACH eh, para eh, asegurar que eh, la población pues, no vaya a verse afectados eh, de ninguna forma en cuanto a información, ¿no? por, porque están los derechos del consumidor o en cuanto a la salud que es mucho más grave por problemas de alergia o de algún tipo de, de de efecto adverso que pueda generar el contacto a la piel y la frecuencia de uso. ¿no? Muchas gracias, Milagro. Con ello cerramos la ronda de preguntas. Agradecer a los participantes por habernos acompañado en esta jornada de miércoles del exportador hoy 4 de septiembre y bueno, a la vez invitarlos a que puedan inscribirse para la próxima semana. Recuerden que todos los miércoles estamos organizando los seminarios miércoles del exportador. Algunos son presenciales, así que tengan en cuenta ello en el portal de exportemos. Estamos señalando qué fechas son presenciales y en qué lugar se están llevando a cabo igual la grabación y la presentación va a ser compartida a todos aquellos que nos eh, que hayan completado la encuesta de satisfacción la cual lo hemos compartido a través del chat por favor pedimos la puedan llenar y de este modo alcanzarles la información correspondiente en cuanto a la constancia bueno a todos los que nos han acompañado eh, de corrido en los tres temas durante todo el día se les hará llegar también la constancia de participación a nombre de la institución bueno, ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias nuevamente a todos. Que tengan muy buenas tardes.